Mi vocación aparece a partir de la curiosidad. En realidad no importaba cuál era el tema, era simplemente poder resolver o hacerme preguntas y poder resolverlas. O simplemente hacerme preguntas. Y en realidad fue la vocación estar relacionada al mar desde que era muy chico. En el secundario pensaba estudiar oceanografía hasta que un profesor de economía me dijo que me iba a morir de hambre, con lo cual desistí de la oceanografía, pero insistí después con la biología y terminé siendo biólogo marino. Y una de las imágenes de mi infancia es jugando en el fondo de mi casa con una cubierta vieja, como si estuviera arriba de un barco en medio de una tormenta. Y eso es lo que hago ahora, prácticamente casi todos los años. Subirme a un barco y estar arriba de una tormenta, que puede ser una tormenta meteorológica o puede ser una tormenta administrativa, pero tormentas al fin.